preparó Nitya Chama de tres jóvenes millennials que pues cumplieron el sueño pues en el prestigioso Festival de Cine de Cannes, que ahí está uno de los nuestros. Hola. Muy buenos días a todos en casita, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde Burbank, California, una ciudad que es muy conocida para todos los actores, directores y los amantes de la industria del cine. Así que hoy les voy a presentar a tres jóvenes que a pesar de su corta edad ya están triunfando en el séptimo arte. Incluso su trabajo ya está andando por Francia. Vamos a conocerlos. Tres historias distintas que comparten sueños, proyectos y satisfacciones. Estos tres jóvenes se conocieron mientras estudiaban en el New York Film Academy. Y ahora se han vuelto mejores amigos. La escuela sí es muy diversa culturalmente, entonces hay uno que otro mexicano. Claro. Entonces, en cuanto encuentres un latino, es de que, sí. ¡Ay, familia! Y ya, mejores amigos por siempre. Aunque llegar a este país y siendo tan joven, no siempre es fácil. Para mí fue una transición muy difícil, porque era la primera vez que yo salía de casa, de mi ciudad, a vivir a no solo a una ciudad diferente, sino que a un país diferente. Lo que me fue más difícil fue, o sea, esta vez irme solo, sin mi familia. La única forma en la que sé expresarme es a través del arte, sea por lo que escribo o por lo que dirijo, es la única forma en la que sé expresarme. Entonces, para mí, casi, en cierta forma, no era una opción. Pero una nueva familia es la que formarían ahora como amigos. Lo padre de los latinos, como dijimos, de que en la escuela nos conocimos, desde que si eres un latino, es amigo. Y así es como estos tres amigos comenzaron a unir sus talentos como directores, escritores y actores. Echaron a andar el proyecto final de Diana Valencia, el cual sería su tesis y llevaría el título del Abuelo y Yo, un proyecto inspirado y dedicado a su abuelo fallecido, Ignacio Medina. Cuando cumplas 15 años quiero darte un discurso, quiero estar ahí, verte con tu vestido y verte realizada, ¿no? Y eso se me quedó muy marcado. Y bueno, él murió cuando yo tenía 13 años, entonces no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, esta fue como que la oportunidad para que yo hiciera algo en su nombre, en su honor. La historia es de Valentina, que tiene 16 años y que es abandonada por su mamá, entonces se tiene que ir a vivir con su abuelo. Y es básicamente esa dinámica de cómo ella, que está como que en la plena edad de la rebeldía y todo, llega a vivir con su abuelo. Como amigos, yo creo que todo fue por ayudar uno al otro. Nosotros sabíamos que ese proyecto era súper especial para Diana. Un trabajo en colaboración hecho con el corazón, pero lo que no se imaginaban estos jóvenes es que El Abuelo y Yo sería aceptado en la categoría de Short Film Corner en el prestigioso Festival de Cine de Cannes en Francia. Cuando me llegó el correo de que lo habían aceptado y todo, fue así como como empecé a gritar en ese momento y me puse como a llorar y así, no sé, como muchas emociones. Siendo tan jóvenes, yo creo que eso fue como una sorpresa muy grande a nuestros padres, ¿no? O sea, siempre fue mi sueño ir a Cannes. Y bueno, ustedes que les encanta el cine, a ver, Diana, ¿actor favorito? Luis Gerardo Méndez. De los nobles, me encanta. Sí, me encanta porque él es súper buen actor de cine, pero también de teatro. Pues el tocayo, Alejandro González Iñárritu, obviamente. ¡Claro! Obviamente. Cannes abre un espacio muy grande para jóvenes como nosotros, ¿no? El cine es algo que crecemos, o sea, es algo que está en nuestra sangre, en nuestra generación. Ahorita la vemos películas por nuestros iPhone, entonces es algo que... Y ahorita estamos haciendo películas en iPhone, o sea, entonces es algo que vive con nosotros. Entonces, el abuelo y yo. Bueno, pues no nos resta más que desearles excelente viaje. Sabemos que como latinos estaremos muy bien representados en el festival internacional más importante del mundo gracias al trabajo de estos jóvenes. Muchachos, yo me voy a despedir desde la ciudad de Burbank, California, y regresamos con más en la casita más feliz de la televisión hispana. Adiós. Muchas gracias, Nixia.